¿Qué te puedo decir, Anónimo? Mira, me parece demasiado estúpido que tú califiques a una persona por tener tetas o no. Primero, más importante es el cerebro que tetas, ¿no? Y en todo caso, mis nalguitas aquí me ayudan un poquito, ¿no? Y bueno, X, yo soy modelo, marico, y gano más plata no teniendo tetas que teniendo tetas. A ver, dime, ¿tú prefieres que un tipo te busque a ti por tus tetas o por tu forma de ser? O sea, es estúpido que el hecho de que tengas pocos senos como que determine si puede ser más o menos persona. O sea, es estúpido de pana. X, quien tiene pocas tetas y ya, ¿cuál es el peor? Es algo tan normal. No entiendo que hoy en día, pleno 2013, la gente anda con esas estupideces de que tienes tetas, no tienes tetas, tienes culo, no tienes culo, eres fea, eres bonita. La gente es como es y ya, no sean ridículos. Bueno, Anónimo, ¿qué pienso de la homosexualidad? Mira, o sea, es algo tan normal, hoy en día es algo tan relajado. O sea, ¿sabes algo? Te pongo de ejemplo, imagina que un hermano tuyo es gay. O sea, el hecho de que él sea gay no significa que vaya a dejar de ser tu hermano. Así que no veo por qué la gente le tiene como que tanta cosa a las personas homosexuales. Me parece algo demasiado natural, demasiado normal, igual que la bisexualidad, igual que la heterosexualidad. Eso es normal, ok. Amor es amor. No, no, pero en serio, es algo natural. Me parece súper estúpido las etiquetas que la gente coloca: gay, lesbiana o marico. No, pues, o sea, eres un ser humano igual. Es estúpido que califiquen a las personas por sus preferencias, pues uno no puede contra eso. Y ya. Querido amigo anónimo, hay un problema. Lo que pasa es que yo voy a ser monja, ¿ves? Entonces no me puede gustar el sexo porque eso es impuro. Y entonces mi entrega va a ser hacia el Señor. Y yo soy monja. Voy a ser monja. ¿Ves? Hola, Gabo. ¿No te gustan las rosas? Son bellas. Hola. Hola, Gabo, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Hola, Gabriel. Hola. Blondie, querido. Mira, tu dibujo lo tengo en mi casa y te lo voy a dar cuando nos reunamos para beber. Me dio mucha risa cuando estabas oscuro y tuiteabas locuras y qué chévere. Mira, ella es mi mejor amiga y te acaba de seguir. La última seguidora que tienes es ella, en luz. ¿Y cómo se llama? Esa lana quedó rara. Los labios, lo único que me gustó fueron los labios porque los labios los tiene así tipo como ella. Y quedó muy linda. Y qué chistoso te leías el día ese que estabas curvo. Tenemos que beber un día. Presento que escribes como tú, cuando estás uno. En serio que sí. Lo tenías que ver, fue demasiado chistoso. Y bueno, ese día que nos reunamos para beber, ese día te daré el dibujo de lana. Y lo pones en tu pared. Chao, Blondie. Chao. Hola, Gabriel. Hola, baby. Mira, no te contesté este video anoche cuando contesté, cuando te hice el otro video respuesta, porque había grabado todo, ¿no? Y se apagó la computadora. Porque no es pote. No. Es muy buena mi laptop, sino que se recalienta mucho. En fin, entonces, lo que te voy a decir es lo mismo que te dije en la video respuesta anoche. Qué Eres una puta. puta. Eres una puta. Porque te estuvimos esperando, Irina y yo, la semana pasada, la semana antes pasada, no me acuerdo, en el colegio, casi una hora. Casi una hora, hasta un helado te compramos, entonces tú no apareciste nunca. Y cuando te llamó Irini, le preguntó: ¿dónde estás tú, Gabriel? Tú, En mi casa. en mi casa. Así no se puede vivir la vida, Gabriel, de verdad te odio, te desprecio. No te imaginas el desprecio que te tengo. ¡Mentira! ¿Viste? Es que es imposible que le caiga mal a uno la puta esta. No la estés mirando mucho porque él es solo mío, no el tuyo. ¡Ve! Que eres solo de luz. ¿Y Oriana? ¿Ah? ¿Y Oriana? Dime, dime. ¿Dónde queda No sé Oriana? nada. Él me lo dijo ayer. Chao, baby. Chaito. Hola, Anónimo. Porque es que yo miro acá y no miro aquí a la cámara. Es la costumbre, porque yo tengo la cámara que es aquí, entonces.
Pero en fin, que si tengo hermanos, era que está aquí. Pero si te refieres a hermanos de sangre, Por parte de papá, somos, aparte de mí, cuatro. Dos hembras, dos chamas y es decir, son dos panas. cinco. Somos cinco, pues. Y hay uno que no conozco y ya. De los cuatro hermanos que tengo, hay uno que no conozco. Y mi hermano es DJ y sacó su disco. Se llama Ay. Ya te lo busco. Ya va. Oscar. Para electrónica. Ay, no lo tiene. Bueno, es algo así como que. Ivass Beatmaker. Sí. Ivass Beatmaker. Búsquenlo. No he escuchado su música, pero me imagino que debe ser buena porque es mi hermano. Hermano, te quiero, Oscar. Mucho. Vea que sus cachetes son lindos. Chama, de pana que yo estoy la fecha tan acá nunca. Como el aire, ¿no? Es jabón. Ya, ustedes no saben lo que es un jabón.